Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Estoy acá prendiendo las luces del boliche. ¿Cómo andan? Bueno, ahora vamos a arrancar, esperemos a que se sume un poquito más de gente y arrancamos con la clase de hoy, con escenografía, producción, aquí un poco para imaginarnos bailando, ¿no? Para a través del tango, ¿sí? Poder crear un mundo lindo, ¿sí? Saludable, un mundo que sea mejor para todos, ¿sí? Así que bueno, vamos a esperar 2 minutitos más y arrancamos, ¿eh? Ponemos un poquito más de música. A ver. Vamos con el sexteto fantasma. ¿Cómo se está viendo? ¿Se escucha, gente? La música se escucha bien. La voz, ¿cómo va? Sexteto fantasma, escuchen esa orquesta fantástica. Vivir sueños parecidos, sumergirse en el tren. Gente, hola, ¿cómo están? Saludos, gracias por estar ahí, gracias, 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 de corazón, gracias, gracias por el aguante. Empezamos. Quise ciegamente aferrarme a esa ilusión. Fue tan triste por
Ahí, ¿cómo se ve? No se ve nada ahí, pero bueno. Imagínense bailando, ¿sí? Qué lindo el tango. Anímense, vamos. Anímense a bailarlo, vamos. De los oídos, florecer, marchitar, prometido. Y ahora, vamos, vamos. Bien, prendemos la luz, porque si no es un lío. Ahí estamos. Clase de esta primer parte del año, ¿sí? Muy feliz, muy agradecido a Supervisión de Materias Especiales, a todos nuestros compañeros por el espacio, ¿sí? De tango y de folclore, por supuesto, y también de todos los cursos especiales que se dictan en la Escuela de Adultos y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, feliz, como les decía, esta última clase de esta primera parte del año, ¿sí? Ahora vienen las vacaciones para todos. Esperemos seguir estando bien, cuidarnos, ¿sí? Bueno, y los que tienen vacaciones, disfruten, descansen, aprovechen para hacer algo que les guste, aunque estén en casa, ¿sí? Algo que quieran hacer, que hace mucho que no lo hacen, y bueno, compartan también, ¿sí? Este momento. Bueno, vamos a poner unas clases también durante estas dos semanas que van a estar grabadas con algún material que estuvimos marcando en las clases, ¿sí? Así que bueno, los invitamos también en las vacaciones a seguir viéndonos por este mismo espacio del Facebook y de YouTube, ¿sí? Todas las clases también están en YouTube, así que pueden meterse ahí en la página, ¿sí? En el link ahí de YouTube, y bueno, ponen Supervisión de Materias Especiales y aparecen todos los videos, ¿sí? Con la propuesta de los profes. Bien, bueno, vamos a arrancar con, ¿sí? Un poquito de relajación para después seguir con la clase. Saludos para todos, muchas gracias por estar ahí, gente, gracias, gracias. Bien, vamos a hacer un poquito de relajación, ¿sí? Esto, bien, vamos. Estamos. Bien. Vamos a empezar a relajar un poco los hombros, ¿sí? Nos vamos a tirar para atrás, ¿sí? Haciendo círculos con nuestros hombros, ¿sí? Uno y uno. ¿Sí? Vamos a ir relajando para adelante. Podemos hacernos como unos masajes, ¿sí? En toda la espalda, ¿sí? Para descargar todas las tensiones, ¿sí? Que estuvimos acumulando durante el día. Bien, vamos con la cabeza, cabeza al mentón, y la llevamos hacia un costado y hacia el otro. Respiramos, ¿sí? Respiramos todo el tiempo. Si podemos respirar
por la nariz y también exhalar por la nariz está bueno, ¿sí? Tratemos también de hacer ese ejercicio mientras vamos moviéndonos, ¿sí? Bien. Vamos con la cintura, ¿sí? Movimientos, ¿sí? Redondos con la cintura. Para un lado y para el otro. Bien ahí. Bien. Vamos con los pies, ¿sí? Movilizamos los tobillos, como digo siempre, para no lesionarnos, para no lastimarnos. Para un lado y para el otro. Vamos con el otro pie. Cada uno a su tiempo lo va haciendo, ¿sí? Para un lado y para el otro. Bien, sacudimos ahí un poco los pies, ¿sí? Que se despierten, están dormidos a veces, estamos mucho tiempo sentados a veces y bueno, está bueno movilizar un poco, ¿sí? Vamos con las rodillas, hacemos redondeles ahí, ¿sí? Para que las rodillas entren en calor, importante de las articulaciones, ¿sí? De nuestro cuerpo. Para un lado y para el otro. Bien. Ahí abrimos un poquito, que se anime. ¿Sí? Abrimos un poquito. Las piernas, ¿sí? Elevándolas. ¿Sí? Bien. Vamos arriba ahí un poco. Eso ahí. Los círculos, los brazos, para arriba, para adentro, eso ahí, subimos, bajamos, ¿sí? Bien, vamos para un costado, relajamos las rodillas, ¿sí? Abrimos un poco toda esta zona, ¿sí? De las costillas. Vamos para el otro lado, flexionamos las rodillas, dejamos caer la cabeza despacio, sin marearnos, despacito, ¿sí? En el tiempo que ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. Vamos a hacer un repaso, ¿sí? De todo lo que venimos haciendo. ¿Sí? De la caminata, de los 8 cortados, ¿sí? Del rol de conductora, conductor, conducida, conducido, ¿sí? Vamos a hacer un repasito, vamos a hacer unos ejercicios también, lateralizando algunos pasos, vamos también a recordar los 8 para adelante y para atrás, vamos a incorporar algunos adornos, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más de milonga, en este caso para el rol de la conductora, ¿sí? O conductor, ¿sí? Y del conducido y conducida. Y vamos después a terminar con un tanguito, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a poner un tango, empezamos caminando, ¿sí? Recuerden la posición al caminar, ¿sí? Coloco un poco el eje de mi cuerpo un poco adelante, ¿sí? Con una seguridad al caminar. Bien, en el caso del rol conductor, en el caso del rol conductora, o conducida, perdón, lo mismo, ¿sí? Mantengo esta presencia, aunque vaya para atrás, mantengo la presencia adelante, ¿sí? No me voy para atrás, ni con la espalda, ni con la cola, ¿sí? Mantengo esa presencia. Bien, hacemos caminadas, ¿sí? Caminatas, y también incorporamos, duplicamos la velocidad, ¿sí? Vamos a poner un temita y arrancamos, ¿sí? ¿Vamos? Bien. Bien, vamos, ¿eh? Caminamos.
Perdón, Marco con esto. El tiempo de la música, Pisamos a tiempo, ¿sí? A tiempo de cada compás. Seguir la música, ¿sí? Seguir el compás. Bien, ahí estuvimos haciendo caminata, tanto como el rol conductor, conductora, como el rol conducido, conducida, ¿sí? Es importante que ustedes puedan bailar los dos roles, ¿sí? Así conocen un poco, ¿sí? Lo que le está pasando a la otra persona, qué es lo que está sintiendo, cuál es la marca, ¿sí? Entonces les propongo, ¿sí? Que cuando tomen una clase, se animen a hacer los dos roles, ¿sí? Así podemos estar también en el lugar del otro y empatizar con la otra persona, ¿sí? Muy bien. Bueno, continuamos. ¿Cómo estamos? Bien, me imagino, ¿no? Un segundito. Bueno, seguimos. Vamos a marcar, ¿se acuerdan? El cortadito, ¿sí? Vamos a, lo voy a marcar una vez para recordarlo, ¿sí? En el rol conductora, ¿sí? Conductor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Recuerden, reboto adelante. Con la izquierda voy hacia atrás. Abro mi torso. Y a la vez que abro mi torso, se va mi pie derecho. Y después cierro y vuelvo al frente. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para el rol conductor, conductora. Para el rol conducido, conducida, ¿sí? En este caso, ¿sí? Voy a rebotar hacia atrás, voy a venir adelante y voy a cruzar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Vamos de vuelta. Reboto atrás, vengo hacia adelante, abro y cruzo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Una vez más vamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Bien, tenemos esos dos pasitos. Vamos a hacer un tema y vamos a ir mechando, ¿sí? Vamos a marcarlo como conductora, conductor y después conducido, conducida. ¿Sí? ¿Se entiende, gente? Vamos a poner un tema y lo hacemos, ¿sí? Un segundito. A ver. Bien. Eso quería ver. Muy bien. ¿Se está escuchando todo bien? Bien, buenísimo la gente. Gracias a la gente, sí, de la escuela.
16 del Distrito 9, ¿sí? Ahí colegiales. Gracias a los alumnos, gracias, muchas gracias por el aguante, ¿sí? Por estar ahí presente. Gracias a toda la gente de adultos, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos, bailamos un poquito. Bailamos un poquito y marcamos esto, ¿sí? Los 8 cortaditos, ¿sí? Vamos con el rol conductor a conductor. Gracias a la gente, gracias con los stickers, gracias a la gente que le pone toda la onda, muchísimas gracias. Muy agradecido, gracias por estar acá compartiendo con ustedes estas clases de tango, ¿sí? Que realmente personalmente me hacen muy bien y súper agradecido porque ustedes estén ahí, ¿sí? Gracias, gracias por la difusión, gracias gente, quiero que bailen, ¿sí? No se queden mirando, bailen, vamos. Aprovechen el tiempo que se va, ¿sí? Esta pandemia, ¿sí? Nos hace reflexionar, ¿sí? A veces todo el tiempo que a veces no nos animamos a hacer cosas, ¿sí? Entonces es importante también reflexionar y pensar lo que queremos para cada uno. Así que pónganse a bailar, ¿eh? Que eso es lo que más me hace feliz, ¿sí? Compartir lo que tengo para ofrecerles, compartirlo con ustedes y bueno, y ustedes que también lo puedan hacer y también transmitirlo en algún momento, ¿sí? Eso es así. Siempre es una cadena, ¿sí? Es una ronda que va girando, ¿sí? Y bueno, nada, y vamos uniendo todo. Así que muchísimas gracias. Vamos a bailar, ¿eh? Bueno, bien. Vamos a marcar unos ejercicios, ¿sí? Que tienen que ver con ir al lateral, ¿sí? Y vamos a hacer cambios de peso medio rápido, ¿sí? Pues son ejercicios para que después podamos utilizar en el baile, ¿sí? Vamos a ir, vamos a abrir hacia el lateral, ¿sí? Y vamos a cruzar por atrás, ¿sí? Este pie va a cruzar por atrás. Y rápido vamos a sacar el otro, ¿sí? Vamos de vuelta, marco, lateral con pie izquierdo, ¿sí? El pie derecho va hacia atrás y salgo rápido
con el izquierdo, ¿sí? No me gusta mucho decir izquierdo, derecho, porque el tango tiene que ver con, ¿sí?, con la libertad de pasos, ¿sí? Así que no se preocupen tanto, ¿sí?, si va con el izquierdo o con el derecho, ¿sí? Vamos a un lateral, ¿sí? Vamos a un lateral y pasamos el peso del cuerpo a donde vamos, ¿sí? El otro pie viene para atrás y cruza. Y, ¿sí?, se queda con el peso del cuerpo para que podamos salir con el otro, ¿sí? Entonces, lateral, cruzamos hacia atrás y salimos. Y volvemos, ¿sí? Volvemos, descruzamos y vamos otra vez al lateral. ¿Sí? Vamos de vuelta. Apertura, cruzo por atrás, vengo hacia adelante, otra vez vuelvo a la base y descruzo por atrás. ¿Sí? Un, dos, tres. ¿Sí? Y vuelvo. Vamos de vuelta. Abro, cruzo, voy hacia adelante, cruzo, descruzo y vuelvo otra vez. ¿Sí? Con el otro pie, o hacia el otro lateral, sería lo mismo, ¿sí? Hacemos una apertura, cruzamos por atrás, paso adelante, cruzo y volví, ¿sí? Entonces, apertura, cruzo por atrás, paso adelante, cruzo, descruzo y cerré. Bien, apertura, cruzo. Un paso adelante, cruzo de vuelta y descruzo para atrás. Vamos a ver si podemos meter este ejercicio en un temita, ¿sí? A ver cómo va quedando. A ver este tema. Bien. Perdón, otro. A ver este. Bien, vamos, lateral, cruzo, vamos de vuelta, mira lo que hago, como un adornito atrás para salir, ¿sí? ¿Se ve? Adornito atrás y abro, ¿sí? Adorno atrás, abro, cruzo, salgo, vuelvo. Vamos de vuelta. Pam, pam, pam. Vamos de vuelta, adornito atrás. De vuelta, apertura, cruzo. Vamos de vuelta. En tu balcón abrí mi jala de canto para volcar mis ansias de lograr tu amor y aventurar la melodía. Te confesé que mucho te quería. Más. Y en tu balcón yo te dejé la flor de aquel malvado. Bien, vamos por el otro lado. Se tornó en melodía. Sí, tratamos de hacer cambio de peso en el lugar para salir con la música. Abro, cruzo, descruzo, cerré. La evocaré y en tu melodía. Vamos. La recordaré. Bien. Abro. Dile que yo he vuelto a buscar su corazón. Va, abro. Va. Bien, vamos a hacerlo de la manera. Esa. Bien, la última parte me mandé, ¿sí? Era hacerlo consecutivamente, ¿sí? Apertura,
cruzo para atrás, abro, vuelvo. Y salgo con el otro lado, también hago lo mismo. Apertura, cruzo. Adelante, cruzo y descruzo para atrás. ¿Sí? Bueno, un ejercicio para que lo tengan ahí en cuenta, ¿sí? Y lo podamos hacer. Vamos con otro ejercicio más. ¿Sí? Muy fácil, ¿sí? ¿Se acuerdan los giros que estuvimos haciendo? Que habíamos marcado un cuadrado acá. ¿Sí? Vamos a hacer el acompañamiento de ese giro. Vamos a hacerlo fácil para empezar, ¿sí? Vamos a colocar, ¿sí? Un pie adelante, ¿sí? Y vamos a empezar a girar, ¿sí? Con los dos pies, ¿sí? Cuando no podemos más, nuestra torsión no puede más, otra vez llevamos el pie adelante y otra vez empezamos a girar, ¿sí? Y ahí estamos, ¿sí? Tratamos siempre de recuperar el frente. Entonces, ¿sí? Un pie hacia adelante, en este caso el izquierdo. Vamos a girar en sentido a las agujas del reloj, ¿sí? Giramos, pivoteamos, ¿sí? Y otra vez vamos a este frente. Entonces, vamos de vuelta. Vamos girando. Y cuando no podemos más, pasamos el peso, ¿sí? En la que está adelante y la de atrás. Pasa adelante y otra vez lo mismo. Giramos y volvemos adelante, ¿sí? Pivoteamos, giramos y vamos adelante. Giramos y adelante. Giramos y adelante, ¿sí? Con la otra lo mismo. Derecha adelante, empezamos a girar. Giramos, 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 ¿sí? Giramos, cuando no podemos más, cuando la torsión ya no puede más, ¿sí? Pivoteamos para recuperar ese frente. Y otra vez lo mismo. Empezamos a girar y pivoteamos y recuperamos ese frente. Y otra vez. ¿Sí? Pivoteamos con la que queda atrás para poder girar. Y de vuelta adelante, ¿sí? Entonces, podemos ir para el lado en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿sí? O podemos ir en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? También, otro ejercicio para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Está buenísimo y también sirve para el equilibrio, ¿sí? Giramos, recuperamos el frente, ¿sí? Giramos y frente, ¿sí? Bien, un ejercicio más para poder disociar, ¿sí? Para poder empezar a utilizar, ¿sí? La disociación. Bien, vamos a llevar nuestros pies hacia un lateral. Y acá vamos a tratar de mantener este frente, ¿sí? No nos vamos con todo el cuerpo, sino solamente esta parte de acá para abajo, ¿sí? La cintura para abajo, ¿sí? Volvemos. Y lo mismo. Vamos a ir, ¿sí? Ahí cambiando, para un lado y para el otro, ¿sí? Tratamos de mantener este frente. Nos va a doler un poquito acá, ¿sí? Pero bueno, sirve, ¿sí? Para movilizar un poquito el cuerpo. Para que cuando bailemos no sea todo un bloque, ¿sí? Vamos de vuelta. Otro ejercicio que lo tienen ahí, ¿sí? Cuando quieran, lo pueden practicar. ¿Bien? Bueno, ahí nos vamos con los pies y tratamos de mantener este frente, ¿sí? Ahí. Duele un poco, pero... Bueno, flexionamos también un poquito las rodillas. Eso, y tratamos de mantener este frente, ¿sí? Bueno, muy bien, ahí tienen otro ejercicio. Vamos con uno más, ¿sí? Y no los molesto más. ¿Sí? Un ejercicio más para poder girar, ¿sí? Vamos a hacer unos lápices, ¿sí? Unos lápices en el piso. Voy a poner un poquito de talco. Porque así puedo mover un poquito más, ¿sí? Ahí estamos. Bien. ¿Cómo estamos ahí? Bien, 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 buenísimo. Vamos, gente, vamos, ¿eh? Bien,
Vamos con otro ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer unos lápices con las piernas, ¿sí? Con la punta de la pierna, ¿sí? Con la punta del pie, perdón. Bien, flexionamos un poquito las rodillas, ¿sí? Así tenemos equilibrio, así nos podemos agarrar del piso, ¿sí? Y estiramos, ¿sí? En este caso, la pierna izquierda en punta, ¿sí? Y vamos a hacer unos lápices en el lugar, ¿sí? ¿Sí? Voy a dibujar en el lugar, ¿sí? Voy a dibujar, voy a pasar de vuelta por la base, voy a ir hacia adelante, hacia el costado, voy a regresar, ¿sí? Dibujamos con uno, y ahora vamos y dibujamos con el otro. Lo mismo. Quizás hay una pierna que es mejor que la otra, ¿sí? Así que bueno, tratemos de mantener el equilibrio. Miren cómo tengo flexionado, ¿sí? Lápices. Tanto para el rol conductor o conductora, ¿sí? Y conducido, conducida. Igualdad de género. Bien. Bien. Ahora vamos a hacer esto, miren. Vamos a hacer el lápiz y vamos a girar un cuarto hacia la izquierda. Vamos a hacer el lápiz. Y pivoteamos y quedamos de espalda. Lápiz, giramos. ¿Sí? Para la derecha. Y lápiz. Y giramos, ¿sí? Giramos, pivoteamos sobre la pierna que tiene el peso. ¿Sí? Para eso me agarro fuerte al piso, ¿sí? Utilizo los músculos que tengo en las piernas, ¿sí? Vamos, y le ponemos fuerza, ¿sí? Presionamos un poco el abdomen, ¿sí? ¿Para qué? Para poder agarrarnos también. Vamos con el otro. Lápiz. Lápiz. Giramos. Hacia la derecha. Vamos hacia atrás. Seguimos girando hacia el costado. Y regresamos, ¿sí? Una vez más. Lápiz y giramos. Lápiz y giramos. Lápiz, giramos. Lápiz, giramos. ¿Sí? Bien. Eso lo estuvimos haciendo en cada frente, ¿sí? Los costados, atrás, adelante, ¿sí? Vamos a tratar de ahora hacerlo hasta, digamos, hasta el fondo, ¿sí? Vamos a hacer media vuelta. En vez de un cuarto, media vuelta. Vamos a girar. Y vamos a sacar de espaldas. Vamos a girar y volver al frente. Ahí está. Bien. ¿Sí? Buenísimo para el equilibrio, gente. Buenísimo. Bien. Tranquilo, ¿sí? Consciente de su cuerpo. Entonces, hacemos el lápiz y giramos. Lápiz y giramos. ¿Sí? ¿Qué nos impulsa también a ir a poder girar, sí? Esto, sí, el torso, sí. La idea de ir hacia donde tenga que ir, sí. Yo sé que tengo que ir hacia atrás, entonces el torso me va a llevar hacia atrás, sí. Y el torso me va a regresar, sí. No las piernas solamente, sino la intención. Como digo siempre en todo momento, sí. No son los pies ni las piernas lo que bailan, lo que hacen bailar, sino la intención que tenga cada uno hacia dónde quiere ir. ¿Sí? Bien. Vamos una vez más. Lápiz y atrás. Lápiz y adelante. Vamos con la otra. Lápiz y atrás. Lápiz y adelante. ¿Sí? Esta me cuesta más. ¡Ah! Bien. Lápiz y atrás. Lápiz y adelante. ¿Sí? Ejercicios para tener en cuenta, para el equilibrio, que vienen buenísimos, ¿sí? Van a quedar grabadas estas clases ahí en YouTube, así que cuando quieran pueden ahí, toman el ejercicio y lo hacen, ¿sí? Bien, vamos a poner un tanguito porque si no esto se convierte en un monólogo. Ponemos un tanguito,
utilizamos el lateral, ¿sí? El ejercicio que hicimos antes, utilizamos los lápices, ¿sí? Y no me acuerdo qué otra cosa más. Y eso, ¿sí? Y caminamos y hacemos el cortadito o algo, lo que ustedes quieran poner, ¿sí? Pero principalmente practicamos laterales con cambio de peso, ¿sí? Y los lápices, ¿sí? Tratemos de meterlo en la música. Bien, a ver, ¿qué tenemos acá? A ver, un segundito, a ver. Vamos con este, a ver. Bien. Vamos, Caminamos. Y cuando ustedes quieran, pueden marcarlo. Cuando lo deseen, ¿sí? Ponen música y empiezan a practicar, ¿sí? Todos estos elementos, ¿sí? Que utilizamos como ejercicios para incorporarlos al baile, ¿sí? Muy bien, muy bien. Permiso, voy a tomar un poquito de agua, ¿sí? También voy a brindar por ustedes. Gracias por estar ahí, gente. Gracias. Gracias por el aguante. Ustedes también, la que está bailando, hidrátese, por favor. Bueno, bien, estamos ahí, estamos casi. Bien, vamos a hacer rapidito los ochos, ¿sí? Vamos a hacer rapidito los ochos, ahí. ¿Se acuerdan la clase pasada, sí? Yo tengo esto, ¿sí? Que es un pie de teclado que me ayuda un poco a sostenerme, ¿sí? Lo pueden hacer con una silla, ¿sí? O con lo que tengan así, algo cómodo para poder agarrarse, ¿sí? Vamos a recordar los ocho, ¿sí? Ocho delante, ¿sí? Recuerden, miren, yo como utilizo ya la torsión para poder salir, ¿sí? Hacer los ocho, ¿sí? Salgo, ¿sí? El pie que sale es el que se va a llevar el peso y es el que va a pivotear,
¿sí? Saco el pie, se lleva todo el peso del cuerpo, pivotea. Y el otro viene al costado, ¿sí? Junta ahí los tobillos, ¿sí? No viene a cerrar, sino viene como un poco atrás, llega, ¿sí? Utilizo la torsión, ¿sí? Voy a disociar para poder realizarlos. Entonces, el pie que sale se lleva el peso, pivotea también, flexiona un poco las rodillas. El otro que sale y hace lo mismo, ¿sí? Salgo, me llevo el peso, pivoteo, el otro pie viene a los tobillos, ¿sí? Y ahí, voy transitando el espacio, ¿sí? Este puede quedar un poco atrás y después venir, ¿sí? Como un adornito, espero. Como está libre, no tiene el peso, ¿sí? Puede adornar hasta llegar al otro, bien, ¿sí? Bien, un adornito más, salgo con el pie, tiene el peso, el otro va a venir como atrás, a cruzar, ¿sí? Tranquilo, que lo pueda hacer, cruzo, pivoteo, descruzo y salgo, cruzo, pivoteo, y el mismo que cruzó va a salir. Recuerden, el que sale, el pie que sale es el que se lleva el peso. Cruzo con el de atrás. Descruzo. Y el que descruzó es el que va a salir ahora. Sí, adornitos para hacer en los ochos. Adelante. Cruzo por atrás, descruzo y salgo. Trato de dominar mi equilibrio. Otro ejercicio más para el equilibrio que viene bárbaro, ¿sí? Que a veces cuando bailamos le tiramos todo el peso del cuerpo a nuestros compañeros. No, cada uno tiene que mantener su peso, su equilibrio, ¿sí? Para eso tengo que dominar mi cuerpo, que no es nada sencillo, pero estos ejercicios están buenísimos, ¿sí? Para poder empezar a investigar de qué se trata nuestro cuerpo, nuestro equilibrio, ¿sí? ¿Cómo puedo dominarlo? Bien, ocho atrás lo mismo, ¿sí? Voy a ir hacia atrás, voy a ir hacia atrás, pivoteo con el que tiene todo el peso y voy hacia atrás con el otro que no tiene el peso. Y ahora sí, apoyo atrás y se lleva todo el peso del cuerpo. Y el que estaba adelante viene a la par, ¿sí? Y otra vez lo mismo, salgo con el de atrás, con el que no tiene el peso, salgo. Cuando llego, pasa todo mi peso. Viene el otro a la par, junta y salen. ¿Se entiende? Voy hacia atrás. Llevo todo mi peso. Pivoteo con el que tiene el peso. Libero el otro. Y otra vez lo mismo. Trato de mantener el frente. Utilizo la disociación. ¿Sí? No es un bloque. No es todo un bloque. ¿Sí? Porque no sé lo que estoy haciendo ahí. Entonces, trato de disociar, trato de mantener la conexión con mi compañera, compañero, ¿sí? Adelante, ¿sí? Si puedo, estiro más la pierna, todo lo que pueda, ¿sí? Ahí, ¿sí? Trato de mejorar la técnica, de incorporarla cuando pueda. ¿Sí? Y lo mismo, miren, adornitos, voy por adelante, pivoteo, voy por atrás, pivoteo,
Sí. Cruzo, pivoteo y salgo con el que crucé. Pivoteo y salgo con el que crucé. Pivoteo y salgo con el que cruzo. ¿Sí? Bien. 8. Vamos a hacer unos amagues ahora. Voy con un 8 hacia adelante. Amago y voy con un 8 hacia atrás. Y otra vez salgo. 8. Amago adelante, 8 atrás. ¿Sí? Amago, 8 atrás. Amago, ahí. Para un lado y para el otro. Solo amago. Ahí. Pac. 8 atrás. Amago. Y voy con el 8 atrás. Bien. Nada. Elementos para que ustedes puedan utilizar, ¿sí? Y empiecen a mover ahí, ¿sí? Empiecen a poder disociar, ¿sí? En algún momento lo vamos a volver a repetir. Así que bueno, vamos con unas milonguitas, ¿sí? Para activar un poco. ¿Cómo se está viendo? ¿Todo bien? Bien, buenísimo. A ver qué dice. Muy linda la clase, gracias. Se cortó. Ah, bueno. Sí, se corta, aparece. Un segundito, a ver acá. Bien, está bien, está bien. Sí, gente, bueno. Cosas de la conectividad. Así que bueno, vamos con una milonga, ¿sí? Bien, a ver. Bien. Vamos con una milonguita. Son 53. Bien. Vamos con unas milongas. Vamos a hacer el rol de conducida o conducido, ¿sí? En este caso, para marcar, ¿sí? La baldosa de la milonga, después duplicamos y después metemos algunos pasitos más, ¿sí? Vamos con esta milonguita, ¿sí? Bien, a ver si se escucha. Bien, cambio de peso en el lugar, ¿eh? Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? ¿Sí? Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baldosa, sí, baldosa de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, adelante, lateral, atrás, atrás, apertura, cierro, sí, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, atrás, atrás. Abro, cerré. Duplicamos ahora, ¿eh? 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, cierro, ¿sí? 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Atrás, atrás, 1, 2, 3. Bien. ¿Se acuerdan que hicimos este?
atrás, pa, atrás, adelante, ¿sí? Cuidado adelante. Bien, vamos a marcarlo. Voy hacia adelante, dos pasos hacia atrás, salgo y punteo. Atrás, atrás, salgo, punteo. Atrás, atrás, salgo, punteo, ¿sí? Con el que punteo salgo, que no tiene el peso del cuerpo. Un, dos, tres, punteo. Un, dos, tres, punteo. Un, dos, tres, punteo. Un, dos, tres, punteo, ¿sí? Vamos uno más. Una milonguita más. Vamos con esto. Va. Punteo. Punteo atrás. Un, dos, tres. 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 Punteo. Con este ahora. Punteo, punteo atrás, adelante. Punteo adelante, voy atrás. Punteo atrás, cuento atrás y vuelvo. Punteo y vuelvo. Voy a poner más acá. Punteo, voy atrás. Pa. Torsión. Torsión. Bien, vamos con el otro. Punteo. Voy atrás, punteo. Eso. Vamos con el otro. Así lo desmaneo. Pa, pa, punteo, punteo. Esa. Bien, gente. Bien. Último minuto, vamos a poner un tango, ¿sí? Y bueno, nos vamos despidiendo. Realmente muchas gracias por este mes y medio que estamos compartiendo, ¿sí? Después de las vacaciones volvemos, ¿sí? Renovados para seguir bailando. Muchísimas gracias a toda la gente que se está sumando, ¿sí? A la escuela de adultos, ¿sí? Muchísimas gracias por el aguante, nos hacen muy felices que ustedes estén ahí, que también tengan propuestas para nosotros, que está buenísimo. Sí, poder compartir. Sé que hay mucha gente que está haciendo emprendimientos y está bueno apoyar, ¿sí? Desde nosotros, ¿sí? Compartirlo, así, bueno, nos podemos ir ayudando entre todos. Así que bueno, vamos a terminar con un tanguito, apagamos un poco las luces y nos despedimos. Les mando un fuerte abrazo y bueno, felices vacaciones para los profes, que estuvimos trabajando el triple de lo que venimos trabajando, pero estamos acá, bien, acá, presentes, felices de poder compartir este espacio. Hacemos un tanguito más y nos vamos. A ver. ¿Vamos con D'Arienzo? ¿Quieren D'Arienzo o no? Siempre me voy con... Este tema me encanta. Bien. Bueno.
Vamos con el tango, vamos, vamos. Saludos.